vamos a definir sostenibilidad o sustentabilidad. Es una discusión que puede durar para días, entonces no vamos a entrar mucho en materia, pero sí me gustaría hacer unas aclaraciones para hablar todos el mismo lenguaje. En primer lugar, el término que reconoce la Real Academia Española es sostenibilidad, porque lo contextualiza como un proceso que puede mantenerse por sí mismo. Entonces, es importante notar eso, ¿no? Que puede mantenerse por sí mismo un sistema que es sostenible como el desarrollo. En 1964 surge una corriente del ambientalismo. Esto nos va a ayudar a entender un poquito ahorita dónde estamos. Se publica en 1962 un libro que se llama Silent Spring, que denuncia el impacto del DDT en las poblaciones de aves. Que básicamente dice que las aves están muriendo por el uso de este químico. Y bueno, de ahí el nombre que sea Primavera Cállada, ¿no? Eso lo que genera es un movimiento ambientalista en contra, y aquí la palabra clave es en contra de los efectos negativos de la actividad humana en el medio ambiente. En cuanto a las empresas, en 1992, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible publica Cambiando el Rumbo. Esto es importante porque a pesar de que antes, en 1985, por ejemplo, ya existían, digamos, algunos esfuerzos de los negocios por sumarse a este esquema de sustentabilidad, en 1992 es la primera vez que un organismo a nivel internacional de negocios enuncia públicamente y fuertemente que está a favor o que va a promover prácticas de desarrollo sostenible en los negocios. New Ventures en la industria, ¿cuál es el papel que jugamos nosotros? Nosotros queremos promover el desarrollo sustentable a través de servicios estratégicos enfocados a negocios que son canalizados a empresas que dan respuesta a los retos ambientales y sociales. Entonces, tenemos tres servicios principalmente, que es la aceleradora de negocios. Es la principal aceleradora de PEX, de impacto sustentable en México, que surge como iniciativa del World Resources Institute, un tanque de pensamiento muy importante en Estados Unidos. CHICSA es un consorcio chiclero en los estados de Campeche y Quintana Roo. Ellos lo que hacen es chicle orgánico, que por un lado incrementa el ingreso de las familias en la región, y por el otro lado protege el medio ambiente porque las poblaciones lo que hacían antes era talar la madera y venderla para poder subsistir. Entonces, al tener otro tipo de ingresos, ellos dejan de talar los árboles, entonces en cierta medida se protege el medio ambiente, ¿no? El Ecofest es parte de las Páginas Verdes, es un gran evento que se realiza más o menos en el mes de marzo, donde se venden, se comercializan estos productos, asisten más o menos unas 25,000 personas, entonces esto también impulsa a las empresas a que tengan ventas, incremento en utilidades, etc. Si su empresa, digamos que su negocio central no es resolver impactos sociales y ambientales, pues entonces, ¿qué pueden hacer en términos de sustentabilidad, ¿no? ¿A qué se refieren estas estrategias y prácticas en el negocio? Instrumentar prácticas, pero en la estrategia central del negocio. O sea, manejarlo desde el core business para que entonces tenga congruencia con todo lo demás. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? ¿Qué incentivos, qué beneficios hay, qué tendencias? Para empezar, los incentivos es que el rol del gobierno cada vez más se está contrayendo. Entonces, las empresas, la iniciativa privada, la sociedad civil, cada vez está haciendo más iniciativas voluntarias en vez de que les estén diciendo a ellos las legislaciones y las regulaciones qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Están surgiendo muchas iniciativas voluntarias al respecto. Hay una demanda por más información. Los llamados stakeholders o actores interesados quieren saber qué es lo que está haciendo la empresa, dónde está invirtiendo sus recursos para decidir, digamos, si se invierte o no, o los proveedores, etcétera. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Los clientes ya están castigando, sacaron un estudio en Estados Unidos, en cierta manera se influye su decisión de compra en cuanto al desempeño de la empresa. Si la empresa tiene un desempeño ambiental negativo, castigan a la empresa mediante su decisión de compra, ¿no? Hay una presión de los inversionistas que viene en incremento, sobre todo estos inversionistas de impacto, que el primer requisito para que inviertan en tu empresa es que tengas impactos sociales o ambientales positivos. Por el otro lado, los mercados laborales son cada vez más competitivos, entonces el adoptar estrategias de sustentabilidad en la empresa te ayuda a ti a retener talento, porque
Los empleados están buscando cada vez más un lugar que esté acorde con sus principios, donde se sientan a gusto trabajar, donde digamos que se sientan que lo que hacen vale la pena, ¿no? Entonces también sirve para atraer talento. Beneficios para mi compañía. En cuanto al desempeño financiero, los costos de operación, hay un beneficio al haber ahorros. La imagen de la marca y la reputación incrementan su valor. Puede significar un aumento en ventas, explorar, por ejemplo, un océano azul de mercado que ustedes ahorita no le están vendiendo. Puede incrementar la lealtad del cliente, la productividad, la calidad, reducir riesgos, lo que hablábamos de atracción y retención de talento y acceso a capital. Y obviamente, pues, conlleva beneficios para el medio ambiente, la sociedad, etcétera. 5 pasos muy sencillos. Mapear qué es lo que está pasando en la empresa. Medir, porque en el momento en el que se cuantifica, muchas veces cuando nos damos cuenta cuánto representa, digamos, en valor para la empresa, ¿no? Ya monetario, etcétera. Corregir para poder ver cómo podemos hacer esas cosas mejor. Sistematizar para que no volvamos a caer en lo que estábamos haciendo antes. Y después, innovar. Una invitación a canalizar la energía emprendedora, las ideas, los recursos, los esfuerzos, a resolver problemáticas sociales o ambientales, que con datos duros nos podemos dar cuenta que es un negocio que viene en incremento y que además está ayudando a resolver las problemáticas más apremiantes, ¿no? Y por el otro lado, si su negocio no es centralmente resolver la problemática, hacen, digamos, otra cosa, están en otra industria, que sí pueden implementar prácticas de sustentabilidad desde ya, que no necesitan invertir tantos recursos, dependiendo de cuál sea, digamos, sus objetivos, ¿no? Y por último, una pequeña reflexión de John Keynes, que dice que la dificultad no yace en las nuevas ideas, sino en escapar de las anteriores.